de poder leer el acta de creación de la Facultad de Enfermería. Sesión del Consejo Universitario del 27 de enero de 1964. Siendo las 7:45 de la noche, se abrió la sesión bajo la presidencia del señor rector, doctor Alfredo Corzo Macías. No habiendo ningún voto discrepante, por unanimidad, se acordó la creación para el presente año de la Escuela de Arquitectura como primera fase para la creación de la Facultad de Ingeniería, una escuela de enfermeras, una escuela de asistentes sociales, la reapertura de la Escuela de Psicología. La Escuela de Enfermeras dependerá de la Facultad de Medicina, la que igualmente se encargará de su organización para este año. En este día de celebración, recordemos nuestra historia, celebremos nuestros logros y trabajemos juntos con un espíritu renovado para construir un futuro aún más brillante para la Facultad de Enfermería. Gracias a todos por su apoyo y dedicación constante. Feliz aniversario a todos y sigamos prosperando juntos. Celebrar este aniversario de la Escuela Profesional de Enfermería nos permite hacer un paréntesis de reflexión retrospectiva, prospectiva y analítica en torno a los procesos académicos de formación y práctica profesional de enfermería. Reflexión profunda en los productos y resultados logrados y lo que debemos seguir construyendo con una mirada hacia el futuro. Hoy la facultad se encuentra acreditada y con el deseo de mantenerse como tal. Asimismo, continuaremos con el trabajo del sistema de gestión de calidad, las auditorías internas y externas que facilitan en continuar con la mejora continua, así como ser parte del licenciamiento de la universidad. Responsabilidades que nos ponen a la vanguardia de lo que acontece en el mundo académico, sumado a dos grandes actividades que venimos desarrollando, como es la evaluación curricular y la acreditación internacional, de la cual tendremos la visita de CIES México la primera quincena de octubre, y nos organizaremos y nos prepararemos tal como lo hicimos para CINEACE y tener la confianza que demostraremos al CIES cómo trabaja la Facultad de Enfermería y cómo demuestra su unidad en el logro que deseamos obtener. Que sigan en ese trabajo. Es sacrificado, es a veces, muchas veces, muy mal pagado. Pero ahí están ustedes, es su vocación de servicio. Esa vocación de atender a otro prójimo, esa vocación de darle una luz de esperanza y de vida. Probablemente quizás no lo cure, pero lo más probable es que sientan ese alivio de que en algún momento tendrán que salir. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, enfermeros, enfermeras de la facultad.